Consensus noster, apertus declaratum. Tiene la palabra la secretaria general para dar lectura al acta de concesión. Extracto del acta número 37, correspondiente a la sesión del claustro universitario de la Universidad Pontificia de Salamanca celebrado el día 11 de noviembre de 2016, relativo a la concesión del doctorado honoris causa al cardenal Giuseppe Bersaldi, tratado en el punto 2 del orden del día, a propuesto del Consejo de la Facultad de Derecho Canónico, de 14 de junio de 2016, con el apoyo unánime de la Junta Plenaria de Gobierno, de 7 de julio de 2016, acta número 300. El decano de la Facultad de Derecho Canónico expone al claustro universitario los méritos académicos, eclesiales y de servicio a la Santa Sede del cardenal Giuseppe Bersaldi. En su intervención destaca la integración del derecho canónico en la psicología en su actividad docente e investigadora y el servicio a la Santa Sede como prefecto de la Congregación para la Educación Católica. El claustro universitario, en virtud de los méritos que concurren en el candidato, se pronuncia a favor de conceder el doctorado honoris causa al cardenal Giuseppe Bersaldi. Salamanca, 16 de febrero de 2017. Y a un candidato. Y a Eminentísimo y reverendísimo cardenal prefecto de la Congregación para la Educación Católica. Eminentísimo y Reverendísimo Presidente de la Conferencia Episcopal Española y Gran Canciller de nuestra Universidad, Rectora Magnífica, Rectores Magníficos, Excelentísimos y Reverendísimos Obispos, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades Civiles, Militares y Académicas, Profesores, Alumnos y Miembros del PAS, Amigos y Amigas. Agradezco la distinción que la Universidad Pontificia de Salamanca me ha hecho al encomendarme pronunciar la laudacio de quien fuera mi profesor en la Universidad Gregoriana allá por el año 1990 y que ahora ocupa el cargo de prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el Cardenal Giuseppe Bersaldi. La lógica, la cortesía y el protocolo de este acto obligan a que la presentación de méritos del doctorando esté controlada por la concisión. Por ello, lo más brevemente que me sea posible, trataré de presentar algunos de los muchos merecimientos que han traído hoy al cardenal Bersaldi a esta aula magna de la Universidad Pontificia de Salamanca. Espero que a ustedes, como a mí, les parezca oportuno empezar destacando algunos rasgos biográficos para pasar enseguida a la colaboración que ha prestado a la Santa Sede y, finalmente, destacar algunas de las aportaciones más interesantes que, desde su doble competencia como canonista y como psicólogo, ha hecho al derecho matrimonial canónico, pues, como decía Jovellanos, la ciencia es el mejor y más brillante adorno del hombre. Giuseppe Bersaldi Segundo de dos hijos, nació en Villarboit, un pueblecito de medio millar de habitantes en la llanura del Piamonte Italiano, el 30 de julio de 1943. Situado a la orilla derecha del río Sesia, se encuentra en medio de una gran planicie entre Milán y Turín, muy bien irrigada y rodeada de campos de arroz. Su padre, trabajaba comerciando con este preciado producto. Allí realizó sus estudios de primaria y después, a la edad de 11 años, ingresó en el seminario menor de la diócesis de Moncribello, a 40 kilómetros de su pueblo natal, lugar bien conocido por el santuario de la Virgen del Trompone, que en el dialecto local significa tronco muy grande, como lo era el del castaño. ...donde se apareció la milagrosa Virgen en el siglo XVI. Vilarboit pertenece a la Archidiócesis de Bercelli... ...que fue fundada en el siglo IV como sede episcopal por San Eusebio. Sitiada por los tercios españoles en 1617... ...durante el reinado de Felipe III... ...y ocupada entre 1638 y 1659 por orden de Felipe IV... Berchelli ha conservado su belleza medieval, que puede disfrutarse en sus iglesias, como la Basílica de San Andrés o la Iglesia de San Cristóbal, sus casas señoriales y sus plazas. La Catedral del siglo XVI, dedicada a San Eusebio, edificada sobre una antigua basílica de la que solo se conserva el campanario del siglo XII, es el lugar donde el cardenal Bersaldi será ordenado presbítero el 29 de junio de 1967. Una vez completados los estudios en el Seminario Mayor de Vercelli, nombrándole poco después y hasta 1970 vicario de la Parroquia del Santísimo Salvador y desde esa fecha hasta 1972 formador en el seminario. Fue entonces enviado a Roma a completar sus estudios, primero para licenciarse en psicología en el año 1976 y después para obtener la licenciatura y el doctorado en Derecho Canónico, todo ello en la Universidad Pontificia Gregoriana, con una tesis titulada Logetividad de prove in Campo Psíquico. Tuvo como directores de su tesis a dos insignes jesuitas, el canonista Ignacio Gordon, uno de los principales expertos en Derecho Procesal del siglo XX, y el conocido psicólogo y profesor del Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana, Luigi María Rulla. El también jesuita y canonista Padre Robleda realizó las tareas de censor. Era la primera vez que en la elaboración de una tesis de derecho canónico en la Gregoriana se utilizaba el método interdisciplinar. La propuesta de combinar derecho y psicología, hasta entonces mirada con recelo por los canonistas, para alcanzar mejor la certeza moral en los casos de nulidad matrimonial, algo que ahora nos parece común y hasta lo requiere el mismo derecho, resultaba entonces una verdadera novedad. Al mismo tiempo, y este es otro dato muy significativo, el cardenal fundó en la diócesis de Bercelli un consultorio familiar diocesano, del cual fue director varios años dedicándose al cuidado pastoral de las familias mientras ejercía el ministerio como párroco de Arisate, un barrio de la ciudad, donde permaneció hasta su nombramiento como obispo. La innovadora iniciativa del cardenal Versaldi ha continuado funcionando hasta el día de hoy y sigue realizando una encomiable labor en muy diversos campos. Promueve la salvaguarda de los valores de la vida, del amor, de la familia, partiendo de la centralidad de la persona humana. Ayuda a matrimonios, a parejas de novios, jóvenes, adolescentes y personas en dificultad. Ofrece servicios en psicoterapia, counseling e intervención de apoyo educativo, encuentros formativos en bioética, intervención socioasistencial. Es un centro pastoral muy en línea con el deseo del Papa Francisco de que en las diócesis se creen las estructuras necesarias para apoyar a las familias sobre todo en situaciones de dificultad, y así facilitar la investigación previa, prejudicial o pastoral, ayudando a las parejas a descubrir la verdad sobre su matrimonio. En estos años realizó también los cursos en el estudio de la Rota Romana y consiguió el título de abogado rotal. Fue entonces invitado a enseñar la materia de psicología y derecho canónico en la Universidad Pontificia Gregoriana. De la que llegó a ser profesor ordinario en 1993, manteniendo en parte sus actividades en la archidiócesis de Vercelli. Fue también profesor de antropología en el estudio de la Rota Romana. Impartió clases en Turín y en la Universidad de Venecia. En 1994, el entonces arzobispo de Vercelli, Monseñor Tarchicio Bertone, lo nombró vicario general de la archidiócesis cargo en el que le confirmará su sucesor, el arzobispo Enrico Maseroni, en 1996 y que ejercerá hasta su nombramiento como obispo. El 4 de abril de 2007, Benedicto XVI lo nombró obispo de Alessandria, al sur de Bercelli, cerca de su tierra natal, diócesis creada en 1175 en honor de San Pedro para utilidad y gloria de toda la Lombardía, como reza la bula de erección Sacrosante Romana eclesia del Papa Alejandro III, a quien había sido dedicada la ciudad. El 26 de mayo, domingo de Pentecostés, recibirá la ordenación episcopal en la catedral de Vercelli de manos de su arzobispo Enrico Maseroni y el 10 de junio, fiesta del Corpus Christi, tomará posesión de la diócesis. Su colaboración con la Santa Sede Diversos han sido los encargos que el cardenal ha recibido por parte de los últimos pontífices. A la edad de 42 años, el Papa San Juan Pablo II le nombró referendario del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y cinco años más tarde, en 1990, votante del mismo tribunal. En marzo de 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró visitador apostólico de los legionarios de Cristo. Para Italia, Israel, Filipinas y Corea, un servicio que desarrolló hasta mayo de 2010. El 21 de septiembre de 2011 lo nombró presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, elevándolo al mismo tiempo a la dignidad de arzobispo. Poco después, el 18 de febrero de 2012, lo creó cardenal, concediéndole la diaconía del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio participando como elector en el cónclave de 2013, donde resultó elegido el cardenal de Buenos Aires, el Papa Francisco. De 2013 a 2015 fue nombrado delegado pontificio para la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción y hasta septiembre de 2016 presidente del Consejo de Administración de la Fundación Luigi María Monti para la gestión del Instituto Dermatológico de la Inmaculada. El 31 de marzo de 2015 el Papa Francisco lo nombró prefecto de la Congregación para la Educación Católica, sustituyendo al cardenal polaco Senon Grokolewski, que presentó su renuncia al Papa en octubre de 2014, tras cumplir 75 años, y que era el presidente de esta Congregación desde el año 2005. Este dicasterio es el estamento vaticano que se ocupa de la educación católica en universidades, escuelas superiores de estudios eclesiásticos, institutos y colegios de la Iglesia entera. En la curia es miembro de las congregaciones para los obispos, para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su contribución a la ciencia canónica. Baste con decir como preámbulo que el cardenal Bersaldi ha publicado un gran número de artículos en revistas especializadas y varias monografías sobre materia jurídica y psicológica que, por su excelente calidad, han sido punto de referencia para no pocos especialistas en derecho matrimonial canónico, incluidos numerosos jueces que lo han citado como referencia en sus sentencias. No podemos detallar en esta breve intervención todas las aportaciones que el cardenal ha realizado a la ciencia canónica contemporánea. Con lo que me limitaré a introducir solo dos de los temas que considero de mayor relevancia y actualidad. Uno, desde su faceta como psicólogo, hablaremos de la clarificación del concepto de inmadurez afectiva y su influencia en el consentimiento. Y el otro, de su faceta como pastor, la importancia de una adecuada preparación al matrimonio. Clarificación del concepto de inmadurez afectiva. Este concepto, cuando se entiende desde el punto de vista canónico, apunta el cardenal Bersaldi, no es propiamente un término jurídico ni científico, pues se entiende de formas muy variadas, como incapacidad de someter las pasiones a la voluntad y a la razón, el apego a los progenitores, el egoísmo y el egocentrismo, la irresponsabilidad, la incapacidad para establecer relaciones afectivas, etc. Y como tal... No se puede identificar con una de las supuestas causas de nulidad establecidas en el Canon 1095. Algunos autores afirman que estos mecanismos podrían incidir sobre la capacidad crítica de la persona e impedir la prestación de un consentimiento consciente y suficientemente libre, aplicable al Canon 1095-2, pues el desequilibrio afectivo y emocional podría atacar la lógica y la racionalidad de la decisión, y entonces la persona, no consentiría entender el significado del objeto del matrimonio y de sus derechos y deberes y o hacerlos propios. Al respecto, el cardenal Bersaldi sostiene que cualquier debilidad afectiva incibe, incide negativamente sobre la capacidad de juicio, pero tal incidencia sucede tanto en las personas, digamos, normales, como en aquellas que tienen importantes trastornos. Por eso, para hablar de defecto de discreción de juicio, es necesario adquirir certeza moral, sobre la existencia de procesos psicodinámicos primitivos e incidentes, verdaderas anomalías psíquicas, que afecten sobre aquella estructura psíquica que permite o menos el juicio práctico. Si tal incidencia no existe, se debe entonces considerar que el juicio práctico ha sido posible, por lo cual no existiría el defecto de discreción del que se ocupa el Canon 1095, párrafo segundo. Cosa distinta es que la falta de integración afectiva aunque no ataque a la intención ni a la buena voluntad consciente de la persona, sí puede impedirle que se coloque en una perspectiva adecuada con respecto a las relaciones conyugales. Se trata de esos casos en los que la persona manifiesta una verdadera incapacidad de dominarse a sí misma con suficiente equilibrio, un fuerte egocentrismo con posesividad de los sentimientos, que ciertamente puede que no dañen la capacidad crítica ni la elección. Pero ciertamente pueden impedir realizar la dimensión autodonativa de la unión en cuanto no permiten que la persona se haga cargo del valor del otro, de responsabilizarse en su realización, de aceptar su individualidad sin alienaciones destructivas, obstáculos moralmente insuperables para la realización del matrimonio. Y entonces se podría apelar a la incapacidad de asumir prevista en el Canon 1095, párrafo tercero. En realidad, el objeto del consentimiento matrimonial no es solo el jus in corpus del Código de 1917, sino el sese muto tradunt et accipiunt de la normativa actual. Nos ayuda mucho a comprender este giro en los progresos de la ciencia psicológica sobre el desarrollo de la capacidad de amar como un continuum que va desde los estadios de indiferenciación hasta la diferenciación del sujeto respecto al objeto en el que éste interviene sus propios afectos. Si hemos dicho antes que la llamada inmadurez afectiva no puede ni debe confundirse con las graves anomalías psíquicas, hay que seguir prestando gran atención a los avances de la ciencia psicológica, que hoy está en condiciones de comprender más profundamente las patologías de la afectividad, entendida como capacidad de amor, con independencia de las etiquetas, de las etiquetas diagnósticas normalmente usadas en las clasificaciones oficiales de las perturbaciones mentales. A la vista de las dificultades apuntadas para una consideración homogénea y actualizada de la inmadurez afectiva como causa de nulidad del matrimonio, sería más oportuno, afirma el cardenal, dejar de emplear esta categoría y limitarse a constatar la imposibilidad de establecer una auténtica relación de amor conyugal, teniendo en cuenta que esa imposibilidad no es simplemente fáctica, sino radicada en el modo de ser de la persona afectada, en su mentalidad en su modo de entender la vida y, como consecuencia, en su comportamiento que le inhabilita para comprometerse maritalmente. Evitar el uso de la categoría de inmadurez afectiva, pero valorar al mismo tiempo la dimensión interpersonal del amor conyugal para llegar a esa valoración integral de la personalidad de los esposos que corresponde al pleno significado del matrimonio. La importancia de una adecuada preparación. La segunda importante aportación que nos gustaría destacar es aquella que une la condición de canonista a la más ontológica de pastor, la relativa a la preparación previa al matrimonio. Hemos de recordar, como señalábamos al inicio, su larga experiencia como creador y director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Bercelli, lo que le cualifica especialmente en este campo. No es un tema novedoso, Ya el Papa San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiares Consorcio, en el número 66, establecía las tres fases para la preparación del matrimonio, remota, próxima e inmediata, e instaba a los pastores a que organizaran convenientemente este proceso. Estas orientaciones fueron recogidas después por el Código de Derecho Canónico en los cánones 1063 y 1064 y recordadas en varias ocasiones por Benedicto XVI. Hace solo unos días, el 21 de enero de 2017, el Papa Francisco, en su alocución al Tribunal de la Rota Romana, con motivo de la apertura del año judicial, retomaba el tema e insistía en la formación de los jóvenes futuros esposos, mediante un adecuado camino de preparación dirigido a descubrir el matrimonio y la familia según el plan de Dios. Se trata de ayudar a los esposos a acoger y disfrutar la gracia, la belleza y la alegría del amor. Hoy más que nunca, esta preparación se presenta como una verdadera ocasión de evangelización, nos dice el Papa. Para ello, reiteró la necesidad de un nuevo catecumenado de preparación para el matrimonio y llamó a dar una importancia mayor a los grupos de preparación para que los futuros esposos crezcan humanamente y también en la fe. El cardenal Bersaldi no ha sido ajeno a esta sensibilidad de los Papas. He insistido mucho, nos dice, en el acompañamiento personal de las parejas, de modo que no a través de instrumentos jurídicos, sino a través de un acompañamiento pastoral y espiritual, se verifique verdaderamente si la intención de los esposos es la de acceder o no a la boda, perdón, la de acceder no a la boda, sino al sacramento del matrimonio, de modo que puedan luego afrontar las dificultades de la vida conyugal. Habrá siempre fallos, pero así pondríamos una barrera no para impedir el matrimonio, sino para celebrarlo no solo válidamente, sino también fructuosamente. La Iglesia no puede intervenir después, declarando nulos matrimonios que, por el contrario, son válidos, y cargando con todo el peso de esta decisión a los fieles. Es mejor ser un poco más severos primero, aunque eso disminuya o ralentice en el tiempo las celebraciones pero que se trate de personas convencidas de encontrarse con Cristo y no solo de hacer una ceremonia. Se trata de evitar que el matrimonio se considere como un acontecimiento social, familiar o folclórico. No se puede obviar esta realidad. Muchas parejas, nos dice el cardenal, vienen con motivaciones inadecuadas o insuficientes, sin distinguir qué cosa sea el matrimonio como sacramento. Si falta la fe, es difícil que la intención natural sea la de hacer lo que hace la Iglesia. Más aún, los jóvenes actuales generalmente no tienen la plataforma común de generaciones anteriores que vivían la fe en la familia. Más bien, cada uno se fabrica a su propio significado del matrimonio, de tal manera que después aumentan los casos de declaración de nulidad. No se trata de decir no a las personas, sino ofrecerles un camino. No vayáis tan rápido, hagamos juntos un proceso. La clave está en actuar en el origen, haciéndoles entender que no pueden venir a pedir matrimonio con la fecha establecida, creyendo que se trata de un mero formalismo. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, afirma el cardenal, de cómo solucionar los problemas después del matrimonio, cuando lo importante es prevenir el antes, sin olvidar que, aun previniendo, después del matrimonio es muy conveniente un acompañamiento para que no se encuentren los esposos solos hasta la, ante las dificultades que seguirán apareciendo en su vida como esposos. El ámbito natural para este itinerario, nos dice el cardenal, es la comunidad parroquial como familia de familias y los esposos, más que los sacerdotes, los que deberían acompañar a otros esposos. Concluyo. No es necesario decir más. La breve reseña antes, eh, que antecede justifica, en mi opinión, de forma sobrada la propuesta a favor de concesión de este reconocimiento consciente de que mis palabras no han sido capaces de reflejar en su totalidad una biografía tan rica y tan intensa de servicio a la Iglesia y muy especialmente a la ciencia canónica. En un acto como este en el que solo tenemos las palabras, la nuestra ha de ser gracias. Así pues, en virtud de estos y otros muchos y más relevantes méritos que adornan la persona del cardenal Giuseppe Bersaldi, excelentísima y magnífica rectora, es para mí un honor solicitar. que se proceda a súa investidura como doctor honoris causa de nuestra universidade. He dicho jure Canónico, cardinale Giuseppe Bersaldi. Autoritatimi legibus concessa, tibi confero gradum doctoris injure Canónico. La Universidad Pontificia de Salamanca a su eminencia Giuseppe Bersaldi. Nacido en el Piamonte italiano, a la orilla derecha del río Sesia, sintió desde temprana edad la llamada del Señor y entró en el seminario menor de Montecribelo, en la diócesis de Vercelli, donde completó los estudios eclesiásticos y fue ordenado presbítero en 1967. Como pastor amante de la Grey, fue primero párroco y después vicario general de la diócesis y obispo de Alejandría, en Italia. Como profesor de Derecho Canónico, Extendió su magisterio por Roma, Turín y Venecia. Como experto jurisconsulto y colaborador de la Iglesia en tantas responsabilidades, ha sido consultor de varios dicasterios, presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede y miembro del Tribunal Supremo de la Iglesia. Creado cardenal por el Papa Benedicto XVI, cuida actualmente, en nombre del Papa Francisco, la educación católica en el orbe entero. Hombre trabajador, honesto y bueno. Nos, el gran canciller y la rectora magnífica de la Universidad Pontificia de Salamanca, con el acuerdo del claustro académico, hemos decidido nombrarlo y proclamarlo doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. patronus, insignibus, doctoralibus, te bestiet et eorum significationin explicabit. Acipe capitis decoren apice viridi, quod non sulum esplendori ceteros precelas, sed quo etiam tanquam minerve caside, ad certamen munitor, munitior sis. Sapientia tibi hoc anulo in esporsam sese ultra offer perpetuo federe. Fac ut tali esponsa te dignum esponsum exhibeas. En librum apertum ostienciarum arcana reseres. En clausum ut protoporteat intimo pectore custodias. Do tibi facultatem legendi, intelligendi et interpretandi. Sedeas insapiente catedra ut in de doctrina eminens in academia, in foro, in republica, doceas, regas, judices, opituleris. Venim denum in octatos amplexus, Quibus et osculo paciteta amoris, eterno caritatis testimonio mecum et academia madre de vinciaris Lege juramentum novo doctori. Juras deo et ad crucem et ad santa dei evangelia per te tacta observare et ad implere omnia e singula que secuntur. Primo, semper ubicunque fueris Jura et privilegia honorin studi huius universitatis conservabis et semper eam jubabis favoren auxilium et consilium prestabis pres, prestabis in factis et in negotis universitatis quotiens fueris in requisitus secundo Hispaniae episcopis sub quorum presidio constituta est universitas iustam prestabis reverentiam Sic iuro et sic volo. Sic Deus te adiuvet et santa Dei Evangelia. Amen. Egregie vir, Domine Josephus Cardinalis Versaldi, Te admito et incorporo in collegio un doctor un pontifice academiae Salmantine cum omnibus honoribus libertatibus exentionibus et privilegis cuibus gaudent et possunt gaudere aliis similes doctores doctores in pontificia universitates Salmanticensi et ubicunque terrarum in orbet. Eminentissimo e reverendissimo gran canciller e presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, rectora magnifica de esta università, rectores magníficos, Excelentissimos e reverendissimos arzobispos e obispos, eccellentissimos vicerectores, eccellentissimas e y ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos decanos y directores, profesores, alumnos y miembros del PAS, amigos y amigas. Antes de iniciar mi lesión, quisiera agradecerles el honor de concederme el doctorato honoris causa. Agradezco a la rectora, al claustro universitario, al decano de derecho canónico y al padrino por su gesto de estima y de reconocimiento. Esta distinción no solo está dirigida a mi persona, sino también a la Santa Sede, de la cual formo parte como prefecto de la Congregación de, para la Educación Católica y con la cual esta Universidad Pontificia ha mantenido desde siempre estrechos lazos de unidad. Gracias de corazón, y Dios. Les benedica. Il derecho canonico, come strumento per incarnare en la Iglesia il mensaje di salvazione. En la Constituzione Apostólica Sacra, Disciplina e Leyes, con la quale San Juan pa Pablo II nel 1983 promulgava il nuovo codice de di derecho canonico, si ricordava la naturalezza e il significato delle leggi ecclesiastiche all'interno della missione salvifica della Chiesa. Colocandosi la pregunta domanda la natura del stesso codice de di derecho canonico, il Pontífice ricordava che Cristo Signore No destruyó en modo alguno la obérrima herencia de la ley y de la, los profetas que había ido creciendo poco a poco por la historia y la experiencia del pueblo de Dios, sino que la cumplió, de tal manera que la misma pertenece, pertenece de modo nuevo y más alto a la herencia del Nuevo Testamento. Y agregaba: Los escritos del Nuevo Testamento nos permiten captar mucho más esa misma importancia de la disciplina y poder entender mejor los vínculos que la conexionan de modo muy estrecho con el carácter salvífico del anuncio mismo del Evangelio. Con estas palabras, el Papa no sólo legitimaba la presencia de las normas en la Iglesia, y la ciencia que la estudia, el derecho canónico, sino que indicaba la naturaleza de las leyes eclesiásticas como instrumento necesario al servicio del carácter salvífico del anuncio mismo del Evangelio. Un instrumento necesario para que el mensaje evangélico se traduzca y se encarna en la historia de los hombres que coincide con la historia de la salvación. Podríamos decir que el derecho canónico, en la medida con la cual estudia y perfecciona las leyes eclesiásticas, impide que el mensaje evangélico se quede como una doctrina abstracta y desencarnada de las mutables condiciones de la historia humana. Y para disipar los temores que habían surgido luego del, del Concilio Vaticano II, el mismo pontífice agregaba que: Aparece suficientemente claro que la finalidad del Código no es, en modo alguno, sustituir en la vida de la Iglesia y de los fieles la fe, la gracia y los carismas, y sobre todo la caridad. Por el contrario, el código mira más bien a crear en la sociedad eclesial un orden tal que, asignando la parte principal al amor, a la gracia y a los carismas, haga a la vez más fácil el crecimiento ordenado de los mismos en la vida, tanto de la sociedad eclesial, como también de cada una de las personas que pertenecen a ella. Aclarada así sintéticamente la legitimidad y el límite de las leyes eclesiásticas y de la ciencia que las estudia, resulta claro que para cumplir esta tarea de encarnar en la realidad de la Iglesia el mensaje de salvación. Il derecho canonico deve tomare in cuenta sia la condizione reale della naturaleza umana, sia le sue relazioni storiche, a lo largo del recorrido mutabile della storia. De hecho, sia un conoscimento della naturaleza umana come è realmente e sin un Uh, un conocimiento de cómo ella ha, ha desarrollado en el tiempo en, y en los diferentes lugares su modo de pensar y de vivir, no podría ser instrumento de ayuda a la misión de la Iglesia, puesto que o se limitaría a permanecer como una ciencia abstracta y genérica, o finalizaría por adecuarse a las ciencias jurídicas de este mundo que tienen a otras finalidades. En otras palabras, debe tener una correcta e integral visión antropológica y un conocimiento actualizado del contexto histórico en el cual vive la humanidad. Necesidad de una antropología integral. Quindi, per incarnare il messaggio di salvazione a favore di tutti gli uomini, il diritto canonico deve avere un conoscimento reale e pieno della natura umana, anche se questo conoscimento non è l'oggetto specifico della scienza giuridica, ma le viene dalla riflessione che apportano le diverse scienze sulla natura umana. La antropologia in senso moderno De hecho, se define como la búsqueda y la reflexión sobre el hombre según los diferentes aspectos del conocer filosófico, científico y cultural. Hablo de antropología integral en cuanto no existiendo una sola antropo antropología, es necesario un esfuerzo para confluir y armonizar las contribuciones de las diversas ciencias en Un unico contesto non contraddittorio. La necessità di questa visione antropologica di base per il canonista ha sido ricordata con autorità por San Juan Pablo II en una famosa locuzione a la Rota Romana en 1987, quando afirmaba a proposito del dialogo entre lo ques e il perito delle cause di nullità matrimonial che il dialogo e una costruttiva comunicazione entre los juez e el psiquiatra o psicólogo son más fáciles si para ambos el punto de partida se coloca en el horizonte de una comune antropologia así que a pesar della diversità del metodo e de interessi e finalità una visión permanece abierta a la otra Es, es, es sobre esto diálogo interdisciplinar para la construcción de una antropología integral que, que quisiera presentar en mi discurso, limitándome al aporte la que las ciencias psicológicas y psiquiatras modernas podrían dar en armonía con la visión antropológica cristiana. Muchos son les, los motivos de la debilidad sobre los que. L'uomo redenido e le scienze umane hanno confermato questa fragilità, sia a livello fisico che psicologico, e che accompagna l'uomo in suo arduo cammino, l'inizio della sua vita, hasta su sua esperienza ineludibile della morte come termine della vita terrestre. Limitandomi alla porta che la psicologia e psichiatria moderna possono dar per un conoscimento della naturalezza umana, Debo subrayar el progreso de estas ciencias en esta época moderna. Gracias a la psicología moderna, de hecho, se puede entender mejor la influencia que las motivaciones del actuar humano tienen sobre la respuesta que el hombre da a la gracia que le viene de la redención. En esta perspectiva... Es sobre todo importante el estudio y la relevancia que han adquirido en la psicología las motivaciones de naturaleza inconsciente y que constituyen la novedad que se debe integrar en la visión tradicional del hombre. No es que en el pasado no se considerara el, el hecho que en su actuar el hombre no fuese siempre consciente de sus motivaciones. Sino que tal hipótesis era asimilada a una condición patológica del sujeto, non composui, se dice. Así que se consideraban solamente dos posibles estados psíquicos, es decir, el de la normalidad y el de la patología. Fue Sigmund Freud quien estudió y descubrió la mayor y la la más insidiosa influencia que tiene la dimensión inconsciente de la vida psíquica en las decisiones del hombre normal gracias a las investigaciones que comprueban científicamente la consistencia. como bien sabemos, el inserto estos descubrimientos en un contexto más general mezcolándolos con algunas premisas antropológicas reductivas que en, el, que en el conjunto no son conciliables con la visión cristiana. A pesar de esto no sería justo, pero, pero rechazar sus aportes, puesto que purificados de los elementos no científicos, serían preciosos a la visión general de la naturaleza humana. En síntesis, la psicología moderna afirma que una persona puede estar limitada en su proceso de desarrollo hacia la madurez por obstáculos que vienen del área inconsciente de su vida psíquica. Se trata de ese inconsciente emotivo que es el resultado de la complejidad del desarrollo umano che viene attraverso la sua relazione con l'ambiente, specialmente la madre, che lo condiziona in positivo e negativo in suo crescimento. Especialmente all'inizio del desarrollo umano la capacità di de tolleranza delle emozioni è minima e una falta di adeguata protezione del bambino lo potrebbe esporre a peticiones emotivas superiores según su capacidad de tolerancia, así que él activa las defensas primitivas que le permiten de sobrevivir. Entre esas defensas Freud ha descubierto la negación y el alejamiento por la cual el niño, no pudiendo tolerar una fuerte emoción, la niega. Y la aleca fuera de esa propia conciencia, finalizando con alimentar esa zona de sombra, que es su dimensión inconsciente de vida, y en la cual permanecen siempre presentes, pero no conscientes, esas emociones. Y lo que más interesa es que, a pesar de permanecer fuera de esa conciencia, estas emozioni continúan influenzando sus decisioni. Però, senza la freudiana, è già accettato nel campo scientifico la esistenza e la rilevanza della influenza di de questa dimensione inconsciente della vita psichica, che, a pesar di non essere impossibile la libertà di rispondere, A, las, a los ideales también trascendentes, sin embargo, obstaculiza en medida diferente la plena actuación, reduciendo la posibilidad de alcanzar la plena madurez. Se requiere entonces tener una cuenta este aporte para un conocimiento más pleno de la naturaleza humana, armonizando tale realtà scientifica nel quadro della antropologia cristiana. Una contribuzione fondamentale in questa operazione si estrae nella opera di Luigi Maria Rulla, in suo volume Antropologia della vocazione cristiana, al quale invito a leer per un posterior analisi più profondo. Alla luce della rivelazione della dimensione inconsciente della vita psichica, le ipotesi per considerare en relación con las condiciones psíquicas de las personas, no son solamente dos, normalidad y patología, sino tres, puesto que es necesario considerar también la condición de quien, a pesar de no tener anomalías psíquicas, no alcanza la madurez a causa de los obstáculos provenientes de los elementos que condiciona sus decisiones sin que el sujeto sea consciente. Y aquí en síntesis la esquematización de la propuesta de Rula. Un primer nivel o dimensión de la vida psíquica está constituido por la condición de quien se puede definir psicológicamente maduro en cuanto existe una armonía entre los ideales que lo, el sujeto se propone y sus impulso en su impulso emotivos sea consciente que inconsciente así que él es libre de elegir con responsabilidad es la dimensión de la responsabilidad moral es decir de la virtud o del pecado por cuanto siendo libre y consciente elige el bien si es virtuoso y elige el mal si es culpable en un segundo nivel o dimensión se coloca la condición de quien, a pesar de tener buenos ideales y buena voluntad consciente de realizarlos, pero está obstaculado por los impulsos emotivos de los cuales no es consciente, inconsciente emotivo. Así que no puede alcanzar plenamente el resultado, el, el resultado que se propone. Es la dimensión del bien aparente, en cuanto el sujeto, a pesar de querer realizar un bien, se engaña sin darse con cuenta del objeto de su decisión. Por ejemplo, quiere amar en modo pleno y oblativo a una persona, pero no se da cuenta que sus decisiones concretas para realizar este amor han sido motivados también por los impulsos de un amor posesivo y egoísta. El resultado concreto de este amor será parcial y ambiguo porque los impulsos negativos eh, no conscientes incidirán en el objeto, objetivo final. Un tercer nivel o dimensión está representado por el área de la psicopatología, es decir, de las condiciones de quien está disturbado por los síntomas que surgen de las anomalías que hacen sufrida la experiencia de vida del sujeto en su ser y su que hacer. Tales formas de psicopatologías tienen una diversa gradualidad de los niveles que hacen instables las relaciones hasta aquellos más graves que producen un alequiamiento del mundo real y han sido abundantemente clasificadas en los manuales psiquiátricos. Este ensanchamiento del conocimiento de las realidades psíquicas con la introducción de un nivel o dimensión intermedia entre la normalidad de la psicopatología tiene importantes consecuencias no sólo en la formación de una antropología integral, sino que comporta consecuencias también en la valorización de la condición y de la responsabilidad moral y jurídica de las personas. De hecho, aparece muy evidente que debe ser definido el grado de responsabilidad jurídica de la mayora mayoría de las personas que no son ni maduras ni enfermas psíquicamente, las cuales, a pesar de sus buenos ideales, su deseo sin ser del bien, en parte no logran, realizado plenamente por la influencia del inconsciente emotivo. La pregunta pertinente es si los actos realizados por quien pertenece a condición descrita en la segunda nivel, sean considerados como actos jurídicamente, jurídicamente válidos. Por ejemplo, en relación al consentimiento matrimonial de quien se casa, descando de el matrimonio según las exigencias canónicas, pero que a su vez está disturbado por impulsos egoístas de los cuales no se da cuenta. En este caso, Per la distinzione hecha tra la seconda e la terza dimensione, si deve dire che anche se la persona non è psicologicamente matura, non si può dire che sia incapace di complire atti giuridicamente svalidos, poiché su sue capacità di libertà hanno sido ridicite nella possibilità di realizzare pienamente l'ideale matrimoniale, però ma permanente è sostanzialmente capace di intendere e di querer. A che vale il dichio tradizionale giuridico ricordato por el Papa Juan Pablo II en la mencionada locuzione? Per il canonista deve permanecer claro il principio che la sola incapacità e non la difficoltà per dare il consentimento e per realizzare una vera comunità di vita e di amor hace nulo il matrimonio. Solo all'interno della terza dimensione, es decir, in le casi di grave patologia, in presenza di una seria forma di anomalia, dice il Papa, i suketos riescono a perdere la capacità di intendere e di querer proporzionata con l'atto che complen. Nel caso del consentimento matrimoniale, la causa di de incapacità deve essere tanto grave quanto è importante il diritto naturale che pierde. es decir, el derecho al matrimonio. Esto no significa que la influencia del inconsciente emotivo no tenga relevancia concreta y que por lo tanto el empeño por eliminarlos no sea un deber de la persona y no pertenece a los fines de la acción educativa en cuanto las personas en esta condición no puedan alcanzar plenamente la realización de sus ideales que puedan ser frustrados y abandonados, por ejemplo, los cónyuges pueden decidir separarse. E inclusive desde el punto de vista estrictamente jurídico, si tal influencia no lleva a la incapacidad para el consentimiento, sin embargo podría influir sobre el juicio y conducir a un error de valorización así tenaz De configurar la hipótesis di un error che determina la volontà del contraente, soprattutto se, come veremos, le circostanze esterne e la cultura dominante si sumano all'impulso inconsciente e nel error sopra al significato del matrimonio. Seconda parte, el, el il contesto culturale e storico. Fu il Consiglio Vaticano II. Il che ricordò a tutta la Iglesia la tarea di encarnar il mensaio evangelico in la, la cambiante realtà histórica, reclamando la necessità del discernimento per comprender la realtà del mondo al quale se predica il Evangelio. In Gaudium Spes, N. 4, per cumplir questa missione, Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Por eso, los padres conciliares agregaban: es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivemos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia la, le caracteriza. Si esto vale para toda la misión de la Iglesia, con ma mayor razón vale para el, al, el rol de la Iglesia que las leyes eclesiásticas y el derecho canónico tienen en la Iglesia como instrumento de evangeliz evangelización. Aunado a la visión integral de la naturaleza humana, que es siempre la misma y que aprendemos a conocerla gradualmente y de la cual he apenas hablado, es necesario conocer también el contexto histórico que continuamente cambia en razón del tiempo y de los lugares en los cuales viven los hombres. Ahora, como todos admiten, en el último siglo los cambios han tenido una rapidez y una globalidad tal que se afirma, especialmente en las sociedades avanzadas, la vivencia de una revolución antropológica de la cual se requiere tomar en cuenta no para adecuarse, sino para comprender el efecto y dar respuestas adecuadas. Muchos y profundos son los análisis que se pueden encontrar en los recientes documentos del Magisterio de la Iglesia. Alors, Ahora me limitaré a citar en síntesis los principales elementos que deberíamos tener en cuenta, especialmente en lo relacionado con nuestro tema. Así, desde el último decenio del siglo pasado hasta nuestros días se ha aficiado siempre más la cultura de la postmodernidad con sus nuevas características. Que les reasumo, según algún análisis sociológicas. Sin ninguna protección institucional, el individuo está solo ante una sin número de posibilidades, pero sin ningún criterio de elección, de modo que advierte una cierta desubicación. La disminución de la solidaridad social. Acrecienta al riesgo de pobreza y marginalización, creando un clima de inseguridad. El proceso de globalización debilita la identidad cultural y los confines entre sí e el mundo, de modo que el individuo permanece expuesto al arbitrio de los otros y condicionado por la manipulación de los medios de comunicación social. La misma famiglia, che a differenza di quanto habían pronosticato della contestazione del 60, permanece un ideal compartito, sta sin embargo esposta a un cambio radical di significato, in quanto si percibe come un lugar di gratificazione e non di donazione di sé, sì, basata sopra la pura emotività individuale sin alcuna stabilità istituzionale sociale. El subjetivismo sobre los valores tradicionales lleva al relativismo ético con una pérdida de los criterios objetivos de evaluación del bien y el crecimiento de la incoherencia moral. Inclusive el interés por la religión que para contrarrestar las profecías contestatarias no solo permanece vivo, sino que aumenta aunque es víctima de la misma dinámica individualística. La religión se convierte en una elaboración individual y el creer se expresa en modo individual, subjetivo, disperso y se resuelve a través de las múltiples combinaciones y concatenaciones de significados. Que los individuos elaboran de modo siempre más independiente del control de las instituciones del creer. Conclusión: de lo que hemos dicho hasta ahora parece evidente que si se, se suman las debilidades de la naturaleza humana y aquellas de la cultura de la posmodernidad, se obtiene un cuadro alarmante. Sobre las condiciones en las que vive el mundo al cual la Iglesia ha sido enviada a llevar la salvación. De hecho, como hemos visto, gracias a los aportes de las ciencias psicológicas, debemos subrayar que no existe solo una debilidad moral propia de las personas normales que, a pesar de conocer el bien, son atraídas por el mal y lo siguen. No existe solo una patología psíquica de quien padece normales psíquicas anomalías psíquicas, sino que nos encontramos ante una may mayoría de personas que no son ni maduras ni enfermas, sino inmaduras en el sentido que aunque no tengan disturbos psíquicos pueden est estar enganados sobre el verdadero bien sin darse cuenta. Ahora, si como hemos dicho, también la natura dominante influye sobre las personas, impulsando hacia la dirección del engaño sobre el bien o sin ofrecer una definición objetiva del bien y del mal, es evidente entonces que la fragilidad de la condición general ha crecido en modo exponencial. La desconfianza hacia las instituciones y las reglas morales se convierten en una buena excusa para cubrir esas naturales resistencias hacia el bien que son fruto del pecado y que pueden ser vencidas solo a través de un reconocimiento de las propias debilidades y una conversión del corazón. Teniendo presente esto cuadro, las leyes eclesiásticas y el derecho canónico para desarrollar su propia tarea, de instrumento que encarna el mensaje del Evangelio deben cumplir un doble servicio: el de indicar en el concreto de la vida de la Iglesia aquellos bienes objetivos que colaboran en el llevar el justo mensaje salvífico con los medios más apropiados para alcanzar la salvación, y aquel de corregir y curar a aquellos que por Cualquier motivos han abandonado la vía del bien y se hacen mal a sí mismos y a la comunidad de los creyentes. Quisiera concluir mi discurso con las palabras que el Papa Francisco reserva a los teólogos y su carisma al servicio de la misión de la Iglesia, que son por analogía valen también para los intelectuales, intelectuales de la ciencia canónica, dice el Papa. La Iglesia, empeñada en la evangelización, aprecia en aliente el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la invitación teológica que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de las ciencias, pero es necesario que para tal propósito lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la iglesia y también de la teología y no se contenten con una teología de escritorio. También los canonistas deben sentirse invitados en su, ex, en su ex, ex empeño a no contentarse con un derecho canónico de escritorio y a no ser meros controladores de la legalidad, sino privilegiar la misión que tenemos todos en la Iglesia y que es de, la, de salvar a los hombres, entre ellos también nosotros mismos. Muchas gracias. eminentísimo y reverendísimo cardenal prefecto de la congregación para la educación católica eminentísimo y reverendísimo presidente de la conferencia episcopal española y gran canciller excelentísimo vicegran canciller excelentísimo presidente ejecutivo del patronato de la universidad rectores magníficos de la universidad de san pablo católica de ávila e internacional de la rioja Excelentísimos y reverendísimos arzobispos, arzobispo de Oviedo y Zaragoza, obispo de Ávila, ciudad Rodrigo, Coria Cáceres, Santander y administrador apostólico diocesano de Plasencia. Excelentísimos vicerrectores de la Universidad de Salamanca y Pontificia de Salamanca. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares. Ilustrísimos decanos y directores. Señoras y señores claustrales, profesores, alumnos, miembros del personal de Administración y Servicios, amigos y amigas. La Universidad Pontificia de Salamanca acaba de dar la solemne bienvenida a su claustro de doctores honoris causa al cardenal Bersaldi, quien en nombre del Papa preside la Congregación para la Educación Católica, máxima responsable de las universidades católicas de todo el mundo y por ello también máximo órgano colegiado de gobierno de esta universidad pontificia. Quiero transmitirle, eminencia, con la seguridad de que es un sentimiento compartido, el más vivo agradecimiento por aceptar esta distinción que tanto honra y enriquece a nuestra institución y que tomando palabras de la exhortación apostólica Exor de Ecclesiae, la anima a reavivar el amor del saber y el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. La laudacio del padrino, profesor San José, y el propio discurso de ingreso de vuestra eminencia han puesto sobradamente de manifiesto el mérito académico, el largo servicio eclesial y su entrega al bien de la persona y a la causa de la educación, a todo lo cual hoy rendimos nuestro más sincero tributo. En su persona queremos reconocer, además, el papel de la Iglesia en la preservación y el cultivo del conocimiento generado a través de los siglos, así como el compromiso de los papas con Salamanca desde sus mismos orígenes universitarios. La Universidad de Salamanca, que celebrará el año próximo su octavo centenario, si bien nace por voluntad del rey Alfonso IX en 1218, recibe en 1255, mediante una bula del Papa Alejandro IV, el reconocimiento universal de sus estudios y queda constituida como universidad con el doble título de Real y Pontificia. Roma alentó desde entonces su desarrollo y autonomía, dotando a la universidad de personalidad propia, de estatutos particulares que le permitieron autogobernarse, de recursos económicos. académicos y estructurales, de todo lo cual guardan memoria archivos, sellos, escudos o históricos lugares. Sin duda, la condición pontificia ha determinado la secular tradición universitaria en esta ciudad, que debe su mayor gloria a grandes maestros como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín Díaz Pilcueta o Francisco Suárez, precursores de la llamada Escuela de Salamanca, cuyo pensamiento en el, cambio del, en el campo del derecho, de la economía, de la política, de la moral y de la teología, trascendiendo el siglo XVI, sentó las bases de la teoría de los derechos humanos y de muchas de las ciencias modernas y generó altas cotas de humanismo y de desarrollo social. Durante siglos convivieron con naturalidad en las, autos, en las aulas universitarias de Salamanca los diversos derechos la teología, la medicina, la lógica, la ética, la gramática, la música o la retórica. Pero a causa de los conflictos revolucionarios del siglo XIX en España, esa armonía se quebró con la supresión de las ciencias eclesiásticas en las universidades del reino, donde habían tenido su lugar natural desde sus mismos inicios. Se separaron así las ciencias profanas de las ciencias sagradas. la razón de la fe. Y con ello se rompió la síntesis de la cultura que había caracterizado a las universidades hasta entonces, sin que esa ruptura beneficiaria, beneficiara ni a unas ciencias ni a otras. Después de algunos intentos de poner remedio a esta situación a lo largo de casi un siglo, Monseñor Play deniel obispo de Salamanca con el apoyo de la Junta de Metropolitanos consiguió que el 25 de septiembre de 1940 su Santidad Pío XII restaurara canónicamente en la Universidad Pontificia de Salamanca las facultades de Sagrada Teología y Derecho Canónico poco a poco se fueron creando otras facultades secciones escuelas o institutos superiores incorporando así nuevos saberes progresivamente, como filosofía, pedagogía, filología bíblica trilingüe, psicología, sociología, estudios de magisterio, de ciencias de la familia, de logopedia, enfermería, comunicación, informática, etc. En 1970, la universidad pasa a pertenecer a la Conferencia Episcopal Española, que había sido creada cuatro años antes. Esta pertenencia vino a fortalecer la vocación original de la universidad, que no respondía a la voluntad de un grupo o una institución particular, sino a un proyecto compartido por las diócesis españolas y un buen número de órdenes y congregaciones religiosas que aportaron a dicho proyecto cualificados profesores y excelentes alumnos. A día de hoy, esta universidad tiene alguna forma de presencia por toda la geografía española. De norte a sur y de este a oeste. Aparte del campus de Salamanca, estamos en Madrid con el Instituto Superior de Pastoral, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum, el Instituto Teológico de Vida Religiosa, que es un centro integrado, y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X. Con la fórmula de centro agregado, la universidad está presente en Santiago de Compostela y en Zaragoza. Centros superiores de estudios teológicos afiliados a la Facultad de Teología existen en El Escorial, León, Orense, Vigo, Oviedo, Santander, Murcia, Jerez de la Frontera, Badajoz, Cáceres y Plasencia. También hay institutos superiores de ciencias religiosas en Santiago, Oviedo, Pamplona, Zaragoza, Murcia, Almería, Jerez de la Frontera y Badajoz. En este momento está en estudio un ambicioso plan de expansión para establecer un campus en el sur de España y quizás en otros lugares significativos. La pertenencia a la Conferencia Episcopal, a la que me refería hace un momento, es para nosotros mucho más que un mero estatuto jurídico. De, de los obispos españoles hemos sentido siempre su cercanía efectiva y afectiva. Quisiera decirlo expresamente. De sus presidentes. Hoy ocupa esta presidencia el cardenal Ricardo Blázquez, que es además nuestro gran canciller. Me van a permitir que en este momento le manifieste públicamente nuestro afecto y gratitud, aprovechando la circunstancia de que pasado mañana, día 18, va a cumplir 50 años de sacerdocio. Felicidades, don Ricardo, y muchísimas gracias. Como Universidad Católica, con la misión de garantizar de forma institucional la presencia cristiana en el mundo universitario, ponemos al servicio de este gran proyecto todas nuestras actividades, aunque de entre ellas respondan al mismo de manera más directa algunas, como las dos asignaturas identitarias, hecho religioso y fe cristiana, de naturaleza más teológico fundamental y visión cristiana del hombre y de la sociedad, que se ocupa de cuestiones de doctrina social. Ambas se imparten en todas las titulaciones oficiales de grado, con una carga lectiva de seis FTS, cada una de ellas. Junto a las mismas, cabe destacar la actividad de la capellanía, de la pastoral universitaria y las acciones de voluntariado, que tanto interés como generosa respuesta despiertan en nuestros alumnos. Como universidad, Trabajamos por la excelencia en la docencia, la cualificación en la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad. En estas tareas, nuestra universidad no puede ni quiere ser ajena a la invitación del Papa Francisco a que toda la Iglesia vaya a las periferias, sean geográficas o existenciales, y a pensar y reflexionar la realidad desde ellas. Esta invitación de gran alcance en la tarea evangelizadora de la Iglesia, ha de animar a la Universidad Católica a encontrar una nueva hermenéutica en la docencia, en la investigación y aún en la gestión. Se evitará así que el pensamiento que se genera en la universidad viva en una especie de cápsula o burbuja, cuando en realidad, en el corazón mismo de la Universidad, santuario de la sabiduría, ha de estar la preocupación por una comprensión integral de la persona humana, y la pasión por una sociedad fraterna. Para concluir, en nombre de la Universidad, deseo hacer público el reconocimiento a la labor de la Congregación para la Educación Católica. Quiero recordar a su arzobispo secretario, Monseñor Chani, que hace solo unos meses estuvo con nosotros. Igualmente, mencionar al padre Robert Hernández, aquí presente, por la cercanía con la que atiende nuestros muchos requerimientos del día a día y de un modo especial a su Eminencia Reverendísima, el Cardenal Prefecto Giuseppe Bersaldi. Aparte de reiterarle el honor que significa contar con usted entre los doctores honoris causa de la Universidad, quisiera ahora expresarle de corazón la mucha gratitud que le debemos, tanto por su apoyo institucional a la Universidad, como por el ánimo personal que nos transmite como precepto. Muchas gracias. Universitas Pontifici Studi Salmantini, benedicamus Domino. Deo gratias. Concessus Noster, clausus declarat.